Esta mañana, en el Consejo de Administración de la Sociedad Casco Antiguo, hemos aprobado dos propuestas muy importantes para nuestro municipio. Por un lado, hemos aprobado el proyecto de excavación de la Morería Baja y de la calle Cantarerías, con un presupuesto de cerca de 1.600.000 euros. Es un proyecto fundamental para que podamos conocer los restos arqueológicos que hay en la ladera oeste del molinete. El plazo de ejecución de este contrato es de 21 meses porque se trata de un proyecto muy complejo y que se va a realizar con todas las garantías. En el pliego va a primar no solo la propuesta económica, sino también la técnica, porque el objetivo es que la obra se lleve a cabo por una empresa especializada en esta materia, como decía, para que cuente con todas las garantías posibles. Por eso, la empresa debe contar con un equipo de arqueólogos, restauradores y fotógrafos para documentar todo lo que se encuentre, que deben acreditar como mínimo una experiencia de cinco años en arqueología urbana y que prueben que han trabajado en intervenciones de conservación y de restauración en patrimonio histórico. Por otra parte, hemos previsto, dentro del presupuesto de la Sociedad Casco Antiguo para el año 2023, una partida de 200.000 euros para la adquisición de suelo para la construcción de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social para jóvenes, una demanda histórica que tenía los quebraderos de cabeza de este Gobierno y que hemos eh, apostado por contemplarlo en la Sociedad Casco Antiguo. Estas viviendas se van a realizar con fondos europeos. El ayuntamiento dispone de suelo, pero que no reúne las condiciones para que se pueda construir en el suelo que tenemos de forma inmediata, tal y como exigen las ayudas europeas. Por eso hemos optado por comprar una parcela para poder lograr estas subvenciones a fondo perdido y dar respuesta a esta demanda social. Estamos trabajando en un convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y esperamos que también se sume la Universidad Politécnica de Cartagena para que entre todos podamos ser capaces de trabajar para incrementar la oferta de viviendas de alquiler para jóvenes en nuestro término municipal de Cartagena.